Albergues y organizaciones religiosas de la frontera norte de México lanzan una alerta por la caravana de entre 5.000 y 6.000 migrantes que se acerca desde el sur mexicano, la más numerosa del año, y advierten que Ciudad Juárez no tiene capacidad para recibirlos. El padre Francisco Bueno Guillén, director de la Casa del Migrante en esta ciudad, señala que es posible que esta caravana se divida y se diluya en el camino desde Chiapas hasta el norte del país. Aún así, expuso que hay 60 casas para migrantes en muchos puntos del país por donde ellos pasan, que pueden recibirlos para darles alojamiento y comida. Hemos sabido de esta nueva, por así llamarlo, caravana que ha salido de Chiapas con alrededor de 5.000 personas, ¿verdad? Entonces, no sabemos cuánta gente de esa llegará a nuestra ciudad. Recordemos que somos muchas fronteras en el lado norte. Juárez es una de las que se ha vuelto más importante ahora en los últimos años. Sin embargo, no sabemos cuántas de esas personas nos llegarán, pero que el espacio, sepan, está abierto para todas las personas, que incluso migrantes que están ahorita en nuestra ciudad, que se encuentran a lo mejor en situación de calle o demás, sepan que pueden pues llegar ahí a Casa del Migrante. También tenemos el Centro Eudes, como parte de la iglesia, que se dedica a atender a mujeres, ¿verdad? Mujeres migrantes. El migrante venezolano Honorio Castillo reconoció: Somos demasiado, estamos colapsando. Y a veces es como dicen ellos, se toman y dicen basura, y tienen razón. Es que la cantidad de gente no se dan la capacidad, el Estado no se da la capacidad de podernos acoger a todos. Su compatriota Michel Suárez pidió que se cumplan las alternativas legales prometidas para los migrantes, aunque criticó a quienes vienen en la caravana. Yo pues me pongo en su lugar por ser migrante también, y el desespero lleva a uno a hacer eso, pues, pero no estoy de acuerdo porque como que las autoridades se van a desesperar y pueden tomar medidas que entonces nos afecten a todos los que ya tenemos cita, o las personas que quieren hacer las cosas pacientemente. Los migrantes siguen llegando a bordo del tren, unos cuantos por avión y otros por carretera, en un intento de burlar los puntos de revisión migratoria. Aunque desde hace un mes hay un operativo para evitar que los migrantes viajen en el tren, lo siguen haciendo en menor escala. Imágenes de EFE documentaron cómo el mes pasado llegaban miles de migrantes en un solo tren, aunque ahora esa cifra ha caído a 100.